Hola, les presento a Isabel. Sí, así se va a llamar este proyecto. Esta bolsa grande, bastante grande, son alrededor de 40 por 40 centímetros de ancho y de largo. Bien, entonces esta es básicamente la bolsa. Me falta todo hacer las asas, pero eso es lo que les voy a enseñar en este video, cómo comencé y cómo hacer las asas de este proyecto. Les recuerdo que estoy trabajando con Mano Santa y con Bentoyute, quienes son los que me están proveyendo de los materiales que van a ver ahorita, desde lo que es el yute, la bolsa de manta con el botón magnético, aguja, todo lo que me lo están dando ellos. Entonces, después, si quieren, les dejo por aquí el link para que los puedan contactar si les interesa hacer un proyecto muy similar a este. En fin, hoy voy a hablar de este modelo, el modelo Isabel. Sí, me gustó bastante. Y les voy a enseñar cómo empezar, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer una versión chiquitita para que pueda caber en la cámara y lo puedan ver perfectamente. Y luego les vuelvo a mostrar la versión en grande y les platico a grandes rasgos cómo se ve. Bien. Bien, voy a hacer una versión pequeña, ¿de acuerdo? Solamente una muestra de cómo es el proyecto en grande, pero para que quede muy bien en el video. Entonces, estoy trabajando yute de doble cabo, ¿bien? Y mi aguja es número 5, ¿de acuerdo? Mi ganchillo es número 5. Y vamos a empezar con una cadena, ¿vale? Vamos a empezar con una cadena. La cadena debe medir, bueno, yo les digo medidas y también cuántos eslabones de mi cadena tiene mi trabajo, y ya pues dependerá mucho cómo tejen ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencioné, el proyecto mide 40 centímetros. Yo, para hacer esos 40 centímetros, hice aproximadamente 43 cadenas, tal y como las ven aquí. ¿De acuerdo? Fueron 43 cadenas sencillas, así, ¿sí? Entonces, 43 cadenas y una más para dar la vuelta. Entonces, después de mis 43 cadenas, el eslabón que sigue, voy a dar vuelta, ¿vale? Entonces voy a empezar a tejer por la parte de arriba todo. La base son básicamente macizos. Bueno, sí conozco esa puntada porque así me decía mi mamá que se llamaba, pero me doy cuenta que mucha gente no la conoce así. Digo, no sé por qué, pero pues hay gente que no la conoce así. Le conocen como punto bajo. Entonces, bueno, puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos. El yute es algo. O sea, tiene partes más gruesas, tiene un poquito más delgadas, pero pues eso es lo que me gusta, que da como que una textura rústica. Entonces a mí me gusta cómo se ve, pero si ustedes quieren trabajar algodón o alguna otra cosa, pues adelante. Yo nada más les estoy explicando qué estoy haciendo y cómo. Entonces, después de hacer mis puntos bajos, todo lo largo de mi cadena, ¿sí? Mis 43 puntos, recuerden que estoy haciendo algo chiquitito, pero pues son 43, ¿verdad? Voy a hacer cuatro aumentos en esta parte, ¿sí? En este último eslabón, en esta última cadena, voy a hacer cuatro aumentos. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Para poder dar toda la vuelta, ¿vale? Y ahora voy a tejer por la parte de abajo, ¿bien? Vamos a tejer nuestros macizos o puntos bajos por la parte de abajo. Toda nuestra cadena de nuevo, los 43, por la parte de abajo. Bien. Una vez que hemos terminado los 43 macizos o puntos bajos por la parte de abajo, vamos a llegar otra vez a nuestro último punto y vamos a hacer también cuatro aumentos. Uno, dos, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a buscar nuestra cadena y vamos a cerrar. ¿Vale? Ok. Así va a quedar nuestro fondo. Voy a meter mucho más grande que esto, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer puntos altos. ¿De acuerdo? Para nuestros puntos altos, primero vamos a hacer dos cadenas y empezamos a montar en cada punto bajo nuestros puntos altos. ¿Vale? Como ya nada más estoy trabajando con un pedacito, se me hace mucho bolas, pero bueno. Entonces vamos a hacer nuestros puntos altos. Toda esta parte va a tener puntos altos. Bien, toda esta.
Toda la primera vuelta, digámoslo así, va a tener puntos altos. ¿Sí? Les voy a dejar el patrón en el blog y también cuando compren su kit va a venir un instructivo con patrones y un poquito platicado sobre lo que hay que hacer. Ya no voy a hacer más aumentos, voy a seguir tejiendo todo alrededor, puros puntos altos, todos montados en mis puntos bajos o lo que es la parte del fondo de la bolsa, ¿sí? Toda la parte del fondo de la bolsa, tal y como están viendo. Ya no voy a hacer más aumentos, ¿vale? Todo va a ser puros puntos altos. Al menos esta primera vuelta, ¿sí? Que queremos que quede tupidita, ¿vale? Entonces vamos a tejerla toda de puntos altos, tal y como están viendo. ¿Sí? Insisto, ya no vamos a hacer más aumentos, solamente nuestros puntos altos. Es una puntada bastante sencilla. Este proyecto lo estoy recomendando para principiantes, o sea, personas que ya conocen al menos punto bajo, punto alto, y cadenas, ¿verdad? Eso será todo lo que van a necesitar para hacer este proyecto: puntos bajos, puntos altos y cadenas. Entonces, y van a ver que les va a quedar un bolso muy bonito. Les recuerdo, nuestro bolso se llama Isabel, nuestro modelo se llama Isabel. Bueno. Ok, una vez que ya hemos terminado toda la vuelta, ¿sí? De hacer nuestros puntos altos, recuerden, cada punto bajo vamos a montar un punto alto. Ya llegué a la vuelta, ¿vale? Vamos a hacer de esta manera tres vueltas, ¿sí? Les muestro el proyecto un poquito más grande para que vean en qué parte vamos. Estamos trabajando básicamente el fondo. ¿Sí? Voy a abrirlo un poquito para que se vea. Uy. Dice la cámara que no se veía bien. Ok, aquí está. Esa es la parte de abajo donde están los macizos o puntos bajos. Y luego están los puntos altos. ¿Bien? Como se podrán dar cuenta, después de los puntos bajos, son tres vueltas de puntos altos y luego empezamos a hacer estas reducciones, estos huecos, que básicamente es un punto alto y una cadeneta. Bien, vamos a hacer uno para que lo vean. Entonces vamos a suponer que ya están todos nuestros puntos altos hechos, ¿vale? Nuestras tres vueltas, nuestros tres ciclos. Entonces, para dejar los huecos, esos que vieron, vamos a tejer después de nuestros puntos altos una cadena, ¿sí? Dejamos un espacio y en el que sigue es donde vamos a montar nuestro siguiente punto alto. ¿Bien? Una cadena, dejamos un espacio. Y en el que sigue vamos a poner nuestro punto alto. Así van a ser como vamos a hacer estos cuadritos. Una cadena y dejamos un espacio y en el que sigue vamos a poner nuestro punto alto. Yo decidí hacer el diseño tanto por la parte de atrás como por la parte de enfrente, ¿vale? Entonces, pueden escoger solamente hacerlo de un solo lado en mi bolso. El diseño se presenta tanto por la parte de delante como por la parte de atrás. ¿Recuerdas el mismo diseño en todo el bolso? ¿Sí? Y aquí en la parte, en el primer cuadrado, porque se dan cuenta son como cuadrados concéntricos, uno dentro de otro. En el primer cuadrado dejé 17 espacios, en el segundo 11 y en el segundo 5. Bien, entonces aquí se pueden ver los 17 espacios. Es un cuadro de 17 espacios. Un cuadro de 11 espacios y un cuadro más pequeño de 5 espacios, de 5 por 5. ¿Vale? Todos tienen entre sí tres vueltas, tres ciclos, tres niveles de puntos altos, ¿de acuerdo?
Estos son 3, 3, 3. Y aquí se dejan también, si se dan cuenta, son alrededor de 3 espacios. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 espacios. Aquí que vean, son 3 espacios aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es la idea de que nos quede nuestra bolsa. Recuerden que el patrón se los voy a dejar en el blog, blogdetallefemenino.com. Y aquí lo que ya estoy terminando de hacer es justamente la última vuelta con los espacios, con los 17 espacios. ¿Vale? Entonces vamos a terminar de hacer estos 17 espacios. Les recuerdo, era una cadena y luego son los puntos altos. ¿Sí? Una cadena y luego son los puntos altos. Luego cadena y los puntos altos. Bien, la cadena y los puntos altos. Una cadena. ¿Sí? Continuamos acá. ¿De acuerdo? Haciendo nuestros puntos altos. Bien. Y vamos a terminar esta vuelta con los puntos altos hasta llegar al final. Entonces, nuestra siguiente vuelta, bueno, les recuerdo, en el patrón he tratado de dejarles una muestra de cómo se ve por uno de los lados. Sin embargo, recuerden que pues estamos tejiendo en ciclos, ¿sí? O sea, estamos tejiendo de esta manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si les digo que van a dejar 14 espacios, 14 puntos altos de aquí a acá, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Porque 14 es de aquí a acá, entonces en realidad van a ser 28, porque pues, cuando desdoblamos, pues son el doble, ¿de acuerdo? De hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, entonces son 14, ¿vale? Más lo que son las cadenas para arriba, son 14 y eso implicaría que son 7, ¿sí? Son 7 puntos altos aquí, el hueco, luego son los 17 espacios, luego otros 7 de este lado, los 17 espacios. Bien, entonces espero que, de todos modos, si tienen dudas, pues ya saben que pueden escribirme en los comentarios de este video, pueden escribirme o contactarme por el blog, pueden pues mandarme algún comentario por Pinterest. Bueno, ya saben que hay varios espacios donde tengo habilitado las preguntas para que ustedes puedan contactarme y pues puedan hacerme llegar algunas observaciones, comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos altos. Voy a cerrar. ¿De acuerdo? La siguiente vuelta que voy a hacer van a ser puros puntos altos. Puros puntos altos para poder empezar a hacer lo que van a ser las asas de mi bolso. Bien, entonces todos los puntos altos los voy a montar en los espacios que he dejado, ¿vale? En las cadenas y en los otros puntos altos. Entonces, por ejemplo, aquí que hay una cadena, ¿sí? Montamos nuestro punto alto para volver a verlo tupidito todo mi trabajo. ¿Vale? A ver, acá, perdón. No nos vayamos a equivocar y nos saltemos alguno porque luego se va a quedar ahí un hueco, ¿verdad? Entonces, acá y aquí en la cadena o en el espacio, ¿sí? Toda esta vuelta van a ser puros puntos altos. Les recuerdo que como hacíamos en el fondo 43 más 4 aumentos, eso daba 90, 47. 47 por cada lado, 47 puntos de cada lado, y pues como estamos trabajando con el doble, son 94 en total. O sea, toda la vuelta son 94, ¿sí? Hay 47 nada más a la mitad de una vuelta, ¿vale? Entonces, pero en total son 94, ¿vale? Entonces, tenemos que
tener algunas nociones por si nos empieza a quedar nuestro tejido, no sé, chueco o algo, pues darnos cuenta si estamos tejiendo todos los puntos que deberíamos. ¿Vale? Bueno, voy a terminar esta vuelta de puntos altos y retomo el video para mostrarles cómo voy a hacer las asas. Bien, ¿me siguen? Bien, ya estoy terminando mi vuelta de puntos altos, ¿sí? Y en este momento voy a empezar a hacer las asas. Les voy a dejar el cómo hice estas asas, pero recuerden que pues finalmente si ustedes quieren hacer algún otro modelo o hacer las asas distintas, pues hasta aquí ya de alguna manera tenemos nuestra bolsa terminada, ¿verdad? Ya de alguna manera el cuerpo de nuestra bolsa ya está terminado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, he decidido hacer las asas solamente de esta parte de aquí a la otra parte, ¿vale? Entonces, si se acuerdan, les dije que eran 14 puntos, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es dejar dos puntos y irme hasta este otro espacio y dejar también dos puntos y continuar tejiendo. Entonces voy a dejar dos acá, dos acá, voy a tejer 10 en total, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero nuestras cadenas, dos cadenas, que van a ser las cadenas que donde voy a tejer los otros 10, ¿de acuerdo? Y si no mal recuerdan, ¿vale? Les dije que en total íbamos a tener 47 puntos de punta a punto. Entonces, como vamos a dejar de este lado 5 y de este lado 5, ¿vale? Serían 10. Entonces, vamos a tejer 37 puntos. ¿Bien? Vamos a pasarnos 37 puntos. Como quiero que quede un poquito más grande, voy a hacer 40. ¿Vale? A partir de aquí, de estas dos, 40. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Ok, ahí están los 40. Luego vamos a hacer nuestro punto alto aquí. Recuerden, vamos a dejar 2. 1, 2. Entonces aquí voy a montar mi punto alto. ¿Vale? ¿Sí? Y vamos a tejer. Dijimos que eran 14, que vamos a dejar dos acá, entonces vamos a tejer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Bien. Necesitamos dejar solamente 2. Ah, van a ser 2 entonces. 10, 11 y 12. Sí, para dejar solamente dos espacios, ¿vale? Y de nuevo nos aventamos nuestras 40 cadenas. Muy bien, voy a llegar al otro espacio y les muestro qué voy a hacer después. Bien, nos va a quedar más o menos así, ¿sí?
Aquí están nuestras asas. Vamos a tejer sobre estas asas puntos altos. ¿De acuerdo? Aquí podemos tanto tejer macizos o puntos bajos como puntos altos. Bien, lo estoy pensando muy bien. Y creo que me gustaría más con puntos bajos. Bien, vamos a probar con punto bajo. Lo siento, pero es que este modelo todavía no está escrito y estoy decidiendo cómo lo voy a hacer. Y pues he decidido que voy a hacer puntos bajos. ¿De acuerdo? Entonces hacemos una cadena. Si ustedes quieren a partir de ahí montar puntos altos, adelante. Yo creo que voy a, para evitar que mi bolso se abra demasiado, necesito tener algo más estable en este espacio. Entonces, vamos a ver qué tal se ve con puntos bajos. Vamos a tejer todo lo largo de puntos bajos. Bien, bien, así está quedando. Me está gustando bastante. Voy a hacerle, yo creo que unas dos o tres vueltas más de macizo solamente. He decidido que sean macizos para que sea algo un poco más, pues más fuerte para agarrar, ¿de acuerdo? En fin, este video aquí lo voy a terminar para terminar de hacer las bolsas, la bolsa en otro video. Le voy a poner todavía lo que es por dentro su bolsa de manta, que les recuerdo que viene junto con el kit. Y la voy a coser con hilo y aguja para que quede perfecta. Y voy a terminar de hacer esas dos vueltas más de puntos bajos o, como yo los conozco, macizos. Entonces nada más me hace falta ponerle su bolsa de manta y terminar de hacer un par de vueltas más. De macizos. Creo que va a quedar muy linda. Y este será nuestro modelo Isabel. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Déjenme comentarios y algunas sugerencias, ideas, adaptaciones. ¿Qué harían ustedes con esta bolsa? Entonces síganme en blog detallefemenino.com y les recuerdo que si quieren hacer un proyecto similar y pues no quieren estar comprando todas las cosas, Mano Santa y bendito Yute se hacen cargo de todo. Ustedes solamente tienen que hacer el proyecto. Y todos los demás les llega a su casa. Saludos, suerte en sus proyectos. Bye.